Buenas, ¿qué tal, banda? Aquí otra vez su creador de contenido, Juan Corito Destroyer, y hoy les traigo la segunda parte de estas preguntas y respuestas que lo subí ayer y estuve revisando y sí que dejé muchas preguntas y yo estoy aquí para responderlas. Bien honesto y sinceramente no voy a tratar de engañarlos, ya que sinceramente son mi comunidad más preciada, la verdad. Y bueno, ya basta de palabrería y vamos a comenzar. Bueno, el primer comentario. Aquí está mi buen amigo Acobau, que también tiene un canal de YouTube y sube el mismo contenido que yo y es muy bueno, la verdad. Tiene muy buena edición, me gana en edición. Y bueno, aquí le deja su pregunta y voy a leerla correctamente. Hola, compa, mis preguntas son: ¿cómo conociste ese juego? ¿De qué país eres? ¿Y cuáles son tus pasatiempos aparte de los juegos digitales? Saludos. Saludos, Jaco. Y bueno, ¿cómo conocí el juego de Phone Destroyer? Pues la verdad es que estuve viendo videos del juego de South Park, de Retaguardia en Peligro y La Barra de la Verdad, unos gameplays, y después me salió un gameplay del youtuber conocido como Sackboy, ese que me inspiró, me hizo conocer ese juego de una manera muy, muy inesperada, que no sabía que sí existía otro juego de South Park. Y bueno, gracias a él conocí el juego y me encantó, y tuve que esperar un tiempo antes de que tuviera ya un celu para descargarme el juego. Y bueno, esa es mi respuesta. ¿De qué país soy? Yo soy de Argentina, soy argentino, aunque no sé si me nota mucho el acento de argentino, pero también suelo decir algunas palabras que son de otros idiomas, de algunos otros países de Latinoamérica o del mismo España. Y bueno, mis pasatiempos favoritos son cocinar también, y dibujar algunas cosas del juego, otros pasatiempos, el del dibujo. Y eso es todo. Gracias, Paco, por tu pregunta. Vamos con la siguiente, que es de mi amigo Blaser. Bueno, aquí voy a evitar hacer las mismas respuestas que el comentario anterior de Aco. Y primero, ¿de qué país soy? Argentina. ¿Qué te pidió ser youtuber? Bueno, me inspiró primero, el primero que me inspiró a ser youtuber es Sharkboy, que me gustó sus videos, sus gameplays, y decidí hacer un canal de YouTube. Sé que no tendría mucho apoyo, ya que recién estaba comenzando. Y bueno, y tuve la idea de hacerme un canal y empezar a subir videos de Phone Destroyer, aunque nadie me lo vería, claro. Hasta que pasó tiempo y recién poca gente recién me vio mis videos, con ellos Ako, que fue de los primeros que más me apoyó, que también la de que vayan a visitar su canal, ya que sube buen contenido, como dije anteriormente. Esta será la única promoción que le haga a mi amigo. Y bueno, eso es todo. ¿Qué me inspiró a ser youtuber? Lo mismo que en lo anterior, que me inspiró un youtuber, Shockboy, que sube su contenido principal, Phone Destroyer, que es muy bueno, la verdad. Y bueno, aquí va la tercera pregunta. ¿Cuántos años tengo? Literalmente tengo 18 años. 18, escucharon bien, 18 años. Tengo 18. No sé, se me nota bien cuando hablo, ya que hablo de una forma un poco gruesa. Cambia bien preguntando si tengo voz de mayor, y claro, tengo un poco, la verdad, pero es normal en mi edad, 18, y tengo 18, y bueno, una cosa de locos. Y bueno, ¿cómo fue que llegué?
llegué hasta YouTube, lo mismo que los anteriores. Llegué a YouTube gracias que me inspiró un youtuber, Sackboy, que fue el único que me inspiró. Después de él conocí a otros youtubers ingleses que me inspiraron también en seguir en YouTube. Y bueno, eso es todo. Gracias, placer. Aquí me pregunta el Doge Tripulante, que es un gran amigo también. ¿Tienes alguna mascota? La verdad es que sí, solo tengo una, tengo un perro nada más. Gatos no tengo, por simple razón, porque tuve gatos, la verdad, pero ya no. Tuve muchos, de hecho, pero no, ya no. Y bueno, animal favorito, los gatos y perros son mis animales favoritos. Comida favorita, la pizza, las papas fritas y las salchichas. Eso es todo. Y gracias, Doge. Bueno, aquí me pregunta Itachi Post. Pregunta uno, ¿tienes algún hobby o pasatiempo? Sí, ya como dije anteriormente, me gusta cocinar y algunas veces dibujar. Ok, continuemos. Pregunta 2, ¿qué es lo más que te gusta de hacer? Bueno, subir videos y algunas veces dibujar, que ya varias veces lo dije, me gusta más como pasatiempo, y esto también como pasatiempo en YouTube, y eso es todo. Y Itachi Post, gracias por tus preguntas. Vamos con Juega Yosita, que también es una gran amiga. Y bueno, aquí sus preguntas. Escogeré, no más voy a escoger 3, ya que hizo como 5 o 6, perdón. Bueno, voy a evitar las preguntas anteriormente que ya dije. ¿Subirás otro tipo de juegos? Pues la verdad es que sí, estuve pensando subir otro juego de plantas versus zombies, el 2 o el 1, que más quieran. Y no creo que nada más, ya que algunos juegos tengo algunos problemas para subirlo y todo. Y eso es lo único que tengo pensado en subir, pero si lo quieren, subo el 1 o el 2, que no tengo ningún problema, ya que para tener algo de variedad. Y bueno, harías una colaboración. Las colaboraciones no es que no me gusten, solo que no tengo muy bien pensado hacer una colaboración. Tengo algunos problemas de hacer colaboración, tengo que hacer llamadas y todo, y casi no tengo tiempo, y por eso no hago casi nada de colaboraciones. Y vamos con la otra. ¿Cómo estás? Bien, Yosita, muy bien, hoy día muy bien. Y te saludo porque para evitar no saludarte. Y ahora vamos con otra pregunta, que es de mi compa loco. Bueno, ya dije que ya la primera ya tengo como 18 años, y 18 lo vuelvo a repetir para que no quede claro. ¿Cuál es mi meta de YouTube? Bueno, no, definitivamente no tengo ninguna meta, ya que no tengo muy bien pensado si tendrá este canal algún futuro bueno o algún futuro malo, no sé. De algún momento subir videos y esperar que le guste la gente, y bueno, todo eso. Con solo ver que le gusta mi video me motiva demasiado para seguir, y lo aprecio bastante, y eso es todo. Definitivamente no tengo ninguna meta en YouTube. Mascotas, bueno, solo tengo un perro que ya está bien, todo bien. Y gatos no, literalmente no tengo ningún gato. Mi videojuego favorito son el South Park Home Destroyer, me gusta demasiado el juego, me tiene viciado, y bueno, eso es todo. Bueno, aquí mi compa Matt Gamer, que dice como la pregunta anterior de loco, ¿tienes alguna meta? No, definitivamente no tengo ninguna meta.
ya se lo dije anteriormente. Y bueno, aquí otra pregunta, ¿cuál es mi color favorito? Y es el rojo. El rojo es mi color favorito, y también tengo otro, que es el negro. El negro también es mi color favorito, y es todo. Es todo. Aquí dice Tito, ¿cuál es tu canal favorito? Saludos, felicidades. Gracias, Tito. Gracias, compa Tito. Y ahora, mi canal favorito es el de Sharkboy y de Acobau. Sí, uno de hispanohablante y un inglés. Son mis canales favoritos, que ambos son del Phone Destroyer. Y es todo. Son mis únicos canales favoritos hasta el momento. Y gracias Tito por comentar. Bueno, aquí Luigi Pro me dice como todos. ¿Cuántos años tengo? 18, Luigi. Tengo 18. De locura. ¿Y cuánto? ¿Hasta cuándo será youtuber? Uff, no lo tengo bien pensado. Es lo único que veo. Lo único que puedo decir es que hasta que se me aburra de estar en YouTube, definitivamente hasta que me aburra y que no consiga avanzar o algo así, o hasta que no tenga la motivación para seguir, aunque lo dudo la verdad, porque me encanta subir Phone Destroyer y algunos otros juegos más, pero hasta el momento nada de que se termine mi carrera como YouTube. Por la pregunta, Luigi. Aquí Dani teme y me deja sus preguntas, el compa. Mi pregunta es atentamente, fachas. Y bueno, ¿de qué país soy? De Argentina. Soy de Argentina, Dani. País favorito. No sé, México. Mi país favorito, ya que fue el origen del mejor doblaje del universo. ¿Y cuál es tu meta en YouTube? Bueno, ya se lo dije, no tengo definitivamente ninguna, cuánto avance tendré en mi carrera. Y bueno, eso es todo, para ser más sincero que nunca. Gracias, Dani. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, aquí mi amigo el Novita, el compañero de Imaginación Land, en el clan que yo estoy. ¿Qué tipo de música me gusta? El rock y la electrónica y algunos otras músicas más que no diré, pero el rock y la electrónica son mis favoritos, los más favoritos que tengo yo. ¿Y carta favorita del Super Phone Destroyer? Bueno, mi carta favorita es el Mecha Timmy. No solo porque me salió como mi primera carta, sino como lo tengo un gran cariño al Mecha Timmy como legendario y como de la serie en sí. El Mecha sin duda es mi favorito. Cartas que odio. Uff, cartas que odio. Y sin duda mis cartas que odio son están de las muchas lunas. Y el... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta carta? Enrieta y bueno, otras cartas que tengo, pero no me sé el nombre, se me olvidaron. Pero sin duda están, y Enrieta no me gustan, son muy odiosas, que odio demasiado. Y bueno, Jeremy, no te preocupes y gracias compa. Aquí mi amiga Yami, que me pregunta cosas. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo en la realidad? Bueno, me llamo Joaquín Córdoba, pero mi nombre completo es Joaquín Francisco Lucas, y mi apellido Córdoba, y bueno, eso es todo. Segunda pregunta, ¿cuántos años tengo? Tengo 18, la vuelvo a repetir en todo el video, tengo 18, y bueno, nada del otro mundo, una cosa de loco, sí. ¿Y color favorito? El rojo, mi color favorito. Juego favorito, el Super Phone Destroyer. Mi principal juego favorito, que más me tiene viciado en el mundo. ¿Me saludas? Claro que te saludo, Yami. Grande, Yami. Qué bien por vos, Yami.
exactamente qué de este bro, que no sé su nombre, la verdad, porque literalmente no veo bien su nombre, pero vamos a ver qué preguntas tiene. ¿De qué país soy? Soy de Argentina. Soy de Argentina, no tengo mucho acento argentino, pero soy de Argentina. ¿Y cuántos años tengo? Bueno, ya saben, vean las respuestas anteriores para que sepan cuántos años tengo. Como me llamo, mi nombre real me llamo Joaquín Francisco Lucas, mi nombre completo y como apellido Córdoba, y bueno, eso es todo. ¿Y veo animes? Sí, la verdad que unos cuantos animes bien conocidos en el mundo, Naruto o Dragon Ball, o otros tipos de anime que son ya para gente civilizada. Bueno, pero que me gustan, la verdad. Y bueno, eso es todo. Y gracias, bro, por tus preguntas. El Bacon oficial me pregunta uno, ¿te caigo bien? Claro que me caes bien, bro. Me caes buenardo, bro, en serio. Dos, ¿te gusta South Park? Amigo, las respuestas anteriores las dejé bien claro que me gustan. South Park fue un destroyer hasta que me tenga viciado que llegue mi final. Y claro que me gusta demasiado la serie, me gusta demasiado los juegos y todo. Y los soundtracks y todo. Y bueno, y gracias Bacon por ese cumplido bien piola de voz. Y bueno, aquí mi amigo Ariel, que no tiene ninguna, pero me dice felicidades. Gracias Ariel, un gran apoyo, bro. Aquí Golan, que no entendí mucho su palabra, pero qué bueno para vos, supongo. XD. Y bueno, gracias Walan. Aquí Miguel, que me pregunta, ¿tienes gatos y cuál es tu juego favorito? No tengo ningún gato, ya que hace mucho tenía gatos, pero ya luego, bueno, como todo en la vida. Y mi juego favorito es ya lo dije demasiadas veces, que es el South Park Phone Destroyer. Lo vuelvo a repetir. Mira, aquí dice Haider Pro, que le diré bien para que no me corrija en los comentarios. Ninguna duda sobre ti, eres de ser el mejor. Gracias, Haider. Gracias por esas palabras, en verdad. Me animan demasiado. Y aquí Cecilia, que es una amiga también, que nos hay que preguntar, pero yo te saludo igual de corazón, en serio. Gracias, amiga, por tu comentario bien viola, en mi opinión. Y ahora vamos con la siguiente, que es del Shadow Freddy, que es otro compa. ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Cuál es el GTA que te guste o el que va a salir? ¿Viste el trailer de Spider-Man: Way? ¿Es anime? ¿Qué anime ves? Bueno, uno, el juego favorito es un South Park: Phone Destroyer, que ya lo dije. ¿Cuál GTA te gusta? Bueno, mi GTA favorito es el GTA San Andreas, ya que fue el segundo juego muy piola que me gustó demasiado. Y además que veo algunos videos de ese juego que me gustan demasiado, la verdad me tiene muy, lo tengo muy bien, muy cariño, lo tengo muy, ese sentimiento de cariño hacia el juego, ya que lo tengo y lo veo, de hecho, ya que me gusta, la verdad. Y bueno, el trailer de Spider-Man lo vi y es muy épico, la verdad, el multiverso de Spider-Man. Wow, va a estar muy épico. Encima con el regreso del Doctor Octopus como Alfred Molina. Uf, va a estar bien picante y bien sabroso, sabrosongo. Y anime, sí, lo veo. Veía Naruto y veo Dragon Ball. Aunque también me gusta ver los episodios de Naruto y otros tipos de anime que ya son otra cosa. Y gracias, Shadow.
Bueno, aquí Daniel ese que me da manda un saludito, que era claro que sí, tac. Y aquí Andrés me pregunta, una pregunta, ¿quién es tu youtuber favorito y quién te inspira para crear tu canal? Bueno, mis youtubers favoritos son el Rubius, el Rubius es mi único youtuber favorito que me encanta. Y Sackboy y el Aco, que no tenga tanto apoyo como él se lo merece por su esfuerzo en YouTube, son mis youtubers que más me gustan, la verdad, sinceramente, de todo el mundo, ya que el Aco también es un buen amigo y se esfuerza demasiado, la verdad. Y gracias, Andrés. Bueno, aquí el atacante de élite. ¿Cómo me llamo? Me llamo Joaquín Francisco Lucas, mi nombre completo y apellido Córdoba, y lo dejaré bien claro. Color favorito, el rojo. El rojo me gusta demasiado. Es mi color favorito. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un solo hermano y es el mayor. Yo no soy hijo único, ya que tengo un solo hermano y es el mayor. Y bueno, gracias, atacante. Bueno, aquí otro mi amigo Flux. No tengo ninguna pregunta, pero tampoco dudas. No, la verdad, no sé qué preguntar. No te preocupes, Flux. Con solo tu comentario basta y sobra, amigo. Bueno, intro, gracias. Bueno, a mí la única pregunta que hizo Belu es ¿cuántos años tengo? 18, Belu, de locos, estoy de locos. 18, lo dejo bien claro. Y gracias, Belu, por tu comentario. Y aquí me dice el men random, ¿te gusta el pan? Claro que sí, amigo, lo como todos los días. Es muy rico. Bueno, un pan definido que me encanta. Y bueno, eso es todo. Gracias, men. Bueno, Rotarex me pregunta cuántos años tengo. Y 18. 18, bro. Tengo 18. 18 y de locos, la verdad. Bueno, otro que en mi punto exe que se acaba de unir a la banda, a la familia. Y gracias, bro. En serio. Muchas gracias. Bueno, aquí me pregunta Servigamer que si jugaré Minecraft. Uf, aquí ya me estaban preguntando cosas y no quería responder hasta este momento. Y no lo tengo bien claro si jugaré Minecraft o no. Ya que ya el juego no me atrae lo suficiente para que pueda volver a subir Minecraft. Sé que estaría piola y todo, pero algunas veces también es cosa del tiempo y no tendría demasiado para estar en Minecraft, ya que estoy ocupado haciendo con mis cosas personales y todo. Y bueno, no tengo bien definido si subir Minecraft a algún momento o no. Y eso es todo, Selvi. Gracias por tu pregunta. Animaciones Lola me pregunta, pregunta, pregunta. Bueno, tu pregunta se responde fácilmente con otra pregunta. Y listo. Gracias, Lola, por tu comentario, Lola. ¿Qué opinas sobre tu contenido? La verdad, no he visto contenido todavía, men, pero ya cuando acabe ya me lo veré y ya diré mi opinión en un comentario. Y lo siento por hablar tarde todavía, pero no tuve tiempo anoche, ya que estaba muy ocupado. Y gracias por el comentario. Gabriel no sabe qué decir, pero gracias, Gabriel, por los comentarios. Hola, hola, Gu. Y el último comentario de Inar es, oh, oh, para ti también, oh, oh, Iner. Gracias. Y bueno, eso es todo, banda. Espero que le haya gustado estas respuestas que le di. Sé que fueron muchos comentarios y me habré tardado mucho, la verdad, pero no tuve demasiado tiempo para hacer esto. Espero que aprecie mi esfuerzo y con toda sinceridad hablé de sus preguntas con mis respuestas.
Y bueno, si se la hayan gustado, dejen like. Y si hay gente nueva que ve mis videos, si quieren suscríbanse, no lo estoy obligando, no me gusta obligar a nadie que se suscriba. Si quieren suscribirse a Arso para que esta banda o familia pueda crecer. Y bueno, hasta la próxima banda, cuídense, yo me despido, su creador de contenido, bye.